Cuando partimos con la Fundación, nuestro sueño era entregar educación de calidad a niños de escasos recursos. Queríamos compartir la experiencia que nosotros habíamos tenido de recibir una educación de excelencia con niños que quizás no hubieran tenido la oportunidad de recibirla porque sus padres no tenían los medios para pagarla. Nuestro sueño era en grande. Queríamos poder acceder a la mayor cantidad de familias y niños en Chile y así tener una red de colegios que pudiera tener un gran impacto a nivel nacional. Cuando nosotros recibimos el colegio a fines del año 2007, tenía el peor CIMSE de la región metropolitana y el cuarto peor CIMSE de Chile. En ese entonces el colegio tenía una capacidad máxima para 250 alumnos y solo recibía 160. Una de las razones por las cuales la matrícula no estaba completa cuando nosotros tomamos la administración del colegio es por la fuerte estigmatización social negativa que el colegio tenía. Nos encontramos cuando llegamos al colegio que muchos de los profesores no realizaban una buena labor pedagógica, no planificaban ni había seguimiento de lo que pasaba dentro de la sala de clase. El colegio no se autosustentaba con la subvención del gobierno. Desde que tomamos la administración del colegio, hemos hecho muchas mejoras en diferentes áreas. Una de esas áreas es el área pedagógica. Hemos puesto un fuerte foco en el trabajo del profesor, porque sabemos, según los estudios lo demuestran, que el profesor es el principal factor de cambio en un sistema escolar. A veces han pasado por cosas muy duras que no tendrían por qué haber pasado y esa contención que ellos necesitan, que de alguna manera uno intenta dárselas lo mejor que puede, hace que el lazo que se genere entre el profesor y los alumnos sea muy potente. También hemos contratado otros profesionales que apoyan el trabajo de los profesores dentro de la sala de clases, como por ejemplo una psicóloga y una psicopedagoga. Hay muchos niños que han superado sus debilidades, otros que están siendo sostenidos en el área académica también. Vemos avances significativos en varios de ellos, aunque sigue siendo un desafío cada día buscar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajar con ellos para llegar realmente a los estándares de excelencia que están en nuestro proyecto educativo. Algunas de las mejoras que nosotros hemos hecho en el colegio son en términos de infraestructura. Hemos construido un techo sobre el patio, además de pavimentar el patio central. Construimos una multicancha y el muro perimetral que lo separa de la calle. Además, construimos una biblioteca y construimos un pre-kinder y un kinder con los baños que van con la zona de párvulo, así como el patio techado que corresponde a esa zona. Otro de los proyectos que hemos concretado ha sido la implementación de un huerto que fue construido con la ayuda de las familias, los niños y los profesores del colegio. Y los niños aprenden no solo a plantar y cosechar, sino que también a tener una conciencia del cuidado del medio ambiente. Lo que más me gusta de mi colegio es que todos nos ayudamos entre todos, es muy unido y todos nos conocemos y nos apoyamos en todo lo que necesitamos. En mi colegio he aprendido valores, a esforzarnos, a apoyarnos unos a los otros. A mí me hace mucho sentido trabajar aquí y sé que todo lo que uno hace para ellos es una gran diferencia, o sea, es muy importante. Cuando formamos la Fundación, teníamos la convicción de que la única manera de hacer un cambio real en la sociedad en Chile era a través de la educación. Nuestra motivación era poder entregar herramientas a los niños de Chile para que ellos pudieran optar por un futuro distinto. Nuestro sueño sigue siendo alcanzar a más niños de Chile y así impactar la vida no solo de ellos, sino que de sus familias y poder transformar su vida y transformar la sociedad de nuestro país. ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Atrévete!